En esto de recorrer cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires, como lo venimos haciendo, para escuchar lo que dice y siente el pueblo de cada una de las ciudades, o en este caso acá en Gregorio Laferrere, una ciudad por supuesto que es de mucha emotividad para mis afectos. Laferrere expresa en forma natural la esencia de lo que piensa el pueblo, y la mayoría del pueblo es peronista. Por lo tanto, la gente de Laferrere te habla de la unidad del peronismo, que garantiza la unidad del movimiento nacional, que es lo que nosotros vamos a proponerle a la sociedad de la provincia de Buenos Aires el año que viene, que es justamente un frente electoral con el peronismo como columna vertebral, acompañado de otros sectores que no son peronistas, pero que no están de acuerdo, por supuesto, con este plan de gobierno que está llevando adelante el presidente Macri, que día a día demuestra que gobierna para los más ricos de la Argentina y desprotege a las clases medias, a los trabajadores y a los jubilados del país.